Bueno, así iniciamos con un nuevo video. Buenos días. ¿Nos vas a ayudar, dijiste, va? Va, pues ayúdanos, pues. Dice el niño que nos quiere ayudar. ¡Ah, qué fuerte sos vos! ¡Eso! ¿No te querés llevar de costar? Entonces estamos acá. Venimos una vez más a ver a la muchacha con los niños. Y pues por aquí le mandaron una enorme sorpresa. Y no se quedan atrás los gemelos. Ah, no. Gemelitos, no se van a caer. Hola. Cuidado con las piedras ahí, ve. Cuidado con las piedras. Quítale el hilo, Melinda. Cuidado con el hilo. Levantar el pie, papá. Vámonos. Pasen adelante. Siéntanse en su casa. Cállate, Luis. Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. Bueno, ayer ya no pudimos venir porque ayer estaba cerrada la Econobarata. Y siempre vamos a comprar ahí. Entonces nos vamos a llevar las cosas para allá donde está viviendo la muchacha. Y me voy a llevar esto yo, lo que está acá. Ya tiene hambre el niño, ¿sí? ¿No le da pechito, pues? Ah. Vaya. Bueno, entonces, Ay, me quemó. Dije que dejaran de prender. Me quemó todo. Luz, quita la bolsa. Hola, nenes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es más gordito? ¿Él es más doble, va? Él. Él. Él es más gordito. Ahí te trajimos una sorpresa. Te trajimos comida. ¿Estás contento? Gracias. Te trajimos cereal. ¿Te gusta el cereal? ¿Ya has comido cereal? Nunca he comido, pero sí me gusta. Es conflex. ¿Conflex? Ah, sí. Ahí te trajimos, mira, pensando en ustedes, los niños, trajimos cereal. Entonces, bueno, como ya les había mostrado, es aquí donde ellos, donde ella duerme con sus nenes. Aquí duermo, dice. Aquí dormí vos, papito. Ay, qué bonito. Entonces, ahí afuera, hablando. Ajá. Vamos a poner las... a mostrar las cosas que trajimos. Uy, papito precioso. Es varón, va. Sí. Ustedes solo varones. Sí. Ya solo le faltan las hembritas. Ay, no, Dios guarde. Ay, no, Dios guarde. Ay, tan precioso. Está bien chulo. Una fotito ahí, cabal. Eso. Ay. Debería darle pechito al niño. Porque no va a estar llorando. Uh-huh. Aquí vienen las galletas. ¿Les gustan las galletas, niños? ¿Les gustan las galletas? Sí, ¿te gustan? Ay. ¿Esas te gustan? Ay, sí. ¿A quién no le van a gustar esas? También. Más galletas, miren. Galletas, sáqueles una para vos, ¿verdad? ¿Tienen de esa o de esta? ¿De cuál quieren? Esta, la de abajo. ¿Tiene el cereal? Téneme. Téneme. ¿No, vos también querés uno? Ahí está. ¿Cuándo que no le doy? ¿Para la galleta? Mire, gracias.
Ya la iba a botar. Ya está otra vez el y dele una a las niñas que están acá. A las vecinitas. Ahí están las vecinitas. ¿Les gustan las galletas a ustedes? Sí. Eso. Ahí les van a dar una su galletita sí, también. Gracias. Bueno. Toma. Gracias. Bye. Las salsitas. La avena. ¿La avena o la avena? Vaya, avena. La avena, dijiste. La avena. La, así va. Está el arroz. La encaparina. El café. La harina de pinol. Pinol para atole. Para que le haga atole a los niños, ¿ves? Mire qué rico. Aquí hay mayonesa para que haga sándwich. La salsa dulce. Pan Bimbo. Ahí solo mata a la gallina, por ahí vi que andaba una gallina. Al menos que sale de la vecina. Más arroz. Más arroz. Más arroz. Más arroz. Más arroz. O arroz de masa. Ahí viene la gallina. Ahí viene la gallina. Azúcar. Tiene hambre, se ve, hay que hacerle una pachita. Más azúcar. Él toma pacha. ¿De esa leche le da? Ahí está. No. No. ¿De cuál le da? No es leche, es agua de arroz. O sea que le da nan, la leche nan, y cuando no tiene el para la leche le da la agüita cebada que le dicen. ¿Agua cebada? Porque a veces a ella no le alcanza para comprar otro bote. Ah, ¿y esa agua cebada cuál es? Es, ya lo venden compuesto en el mercado. Ah. Yo le daba a los niños también. Traía arroz. Ah. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Tres. Niñas. ¿Solo ellas? Sí. ¿Y por qué no quiso más? Ah, porque ya no. Ah. Pero le faltan los varones. No, ya no. Con eso es suficiente. ¿Suficiente dolor de cabeza? Sí. Ya tengo tres. ¿Quién le da más dolor de cabeza de las tres? Esta niña. Ah, ¿cómo se llama ella? Guadalupe, no seas así, mamá. Lady, te llamas. Mi Lady. ¡Ay! Mi Lady. Aquí también vienen los que son los cartones de huevo. Aquí viene el papel. Mire qué enorme bendición usted. Vénganse para aquí afuerita. Sálgase para adentro, para afuera. Apaguen la luz porque no va a salir. Y aquí viene lo que es el detergente, jabón para atrás y flor. Pobre, ¿no le ha dado comida, pues? ¿No le ha dado ahorita comida? No le dio cachaito. Aquí está el jabón. Y aquí está todo. ¡Ay, criaturita! Y los ojos también grises. Ay, no, usted qué envidia. ¿Qué envidia? ¿Quién sabe? ¿En los ojos? No le mire tanto los ojos. Se los va a ojear. ¿Y los ojos a quién? Pero suyos son cafecitos, va. ¿Sabes? ¿Señe? Son como cafecitos, va. Ajá, son cafecitos. ¡Ah! Ajá. Entonces, vamos a ver otra vez aquí los ojitos suyos. Vamos a ver sus ojitos. Ábralos bien. Levante las cejas. Ah, a ver los ojos suyos, los ojitos suyos. Ay, qué chulo esos ojos. Está rica la galleta. Está rica, sí, te gusta. Solo te falta la leche, ¿va? Te traemos más. Va, ahí decí. Aquí decí, tráiganos más leche, decirle aquí. Ellos no pueden hablar todavía, ¿va? Un poco.
¿Hacerla así? Levantar las cejas así, así, mira. ¿Sí? Bien chulo, los niños bien, se ve que son bien obedientes, va. Por ratos. Por ratos. Entonces, ¿cuántos años tienen ellos? Tres. ¿Tres añitos? Tres añitos. ¿Y el otro niño tiene? Siete. Siete añitos. Bueno, entonces ahí gracias a Mireya Prot, ¿cuánto es lo que gastamos en esta? Hoy sí, mire, se van a dar gusto, niños. Huevitos, café, galletas, de todo un poco, pan bimbo. Y para que lave su ropa, papel higiénico, detergente, etcétera. Ah, bueno, ¿y qué pasó con el bote de leche? Ah, el bote de leche. Ahí está. Bueno, ahí sí ven bastante, ¿verdad? El bote de leche se compró aparte y creo que los huevos también, ¿va? No. Los huevos iban lleva incluido, ¿verdad? El bote de leche sí se compró aparte, ¿verdad? Eso lo compré yo. Entonces, le gastó la cantidad de 760. 760. 60 con 60 centavos. Con 60 centavos. Entonces ella mandó la cantidad de $100, que equivale a ¿cuánto? 770. Entonces te sobró ahí. Dáselos ahí para las tortillas. Sobraron 9 quetzales, mire. 35. Para las tortillitas. ¿Usted sabe echar tortillas? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Usted puede cocinar? Sí. ¿Qué aprendió a hacer de la comida salvadoreña? De todo un poco. Ejemplo. ¿Qué aprendió a hacer de comida salvadoreña? No sé, aquí le llaman. A mí me gustan las pupusas. Empanadas. Ajá. Allá se le llaman pasteles. ¿Aprendió a hacer pasteles? Mm. ¿Enchiladas? Ajá, enchiladas. Yo quiero más. Aquí son nombres diferentes, no sé cómo. ¿Sopa pata? Ah, sí. ¿De la que hacen allá? Sí. Porque sopa la puya. A la que hacen aquí es diferente a la de allá. Sopa puya, no sé aquí cómo le llaman. No sé ¿cuál es la sopa puya? La de panza. Ah. Ya. No sé cómo le llaman aquí. Chuco. ¿Está Chuco? La voy a contratar. Oiga. La voy a contratar. Quiero a alguien que sepa hacer. Pero Chuco rico, ¿verdad? Porque hay un Chuco allá que hacen que hay un Chuco algo feo. ¿Usted vendió allá alguna vez comida, sí? No. No. ¿Pupusas? Poco. Poco, eso sí. Bueno, entonces, ya bueno, pero sabe hacer pasteles, nuegados, chilate. Sí. Va, la vamos a contratar, oiga usted, para hacer comida típica salvadoreña, ya que... Ajá. ¿Y estuviera dispuesta a trabajar en eso? Sí. Sí. Aquí usted no ha ejercido algún trabajo desde que vino. No, solamente salgo a hacer lavados. ¿Lavados? Ajá, y planchado. Dale, papá, come sin vergüenza, come sin pena. Agarrala. Y él echándole ojo para adentro. Agarrala, sacala. No, sacala. Sacala. Va, ¿ya viste? Se da cuenta, solo con una mirada, igualita a las mamás de acá, con una mirada que le hacen a los hijos, los niños se quedan quietos. ¿Verdad? Qué bueno. ¡Ay, qué chulo estás ahí! Entonces, ya... Gracias a Mireya Uniceprot, ¿verdad? Por esa gran ayuda que envió. A Mariana, Eva. Mariana. Y pues ahí siempre vamos a estar dejando el número de teléfono por si alguien desea apoyar a Mariana y a sus niños. Ahí van a comunicarse con nosotros. ¿Algo que quieran decir por aquí, Paola? Yo. Bueno, pues ahí agradeciéndole a Mireya Prof, ¿verdad? Por la gran bendición que le envió acá a Mariana, dijo. A Mariana, y pues que Dios la bendiga y la guarde donde ella se encuentre. Y pues esperemos en Dios que sigan apoyando más acá a ella, ya que en verdad necesita demasiado, ¿verdad? Yo oigo que el niño tiene tos, ¿va? Como que está malo. Sí.
Y eso es peligroso. Igual los gemelitos son malditos, ¿va? Que si sí, que ayer andaban va de toser. Sí, pero ahí cómo le hace el pechito a él. No, pues sí, yo también le quiero agradecer a Mireya por la gran bendición que le mandó aquí a Mariana, hijo. Yo también. A Mariana. Y pues esperamos, va, que más personas nos apoyen en este caso, que la verdad que lo necesita demasiado. Como pueden ver, también los niños están enfermos y pues si nos pueden apoyar en eso. Sí, el niño. Está malito. Sí, el niño está malito, usted. Está malito. Está malito. Bueno, llegamos al final de este video. Nos vemos. Adiós. Adiós.